¿Usted sabía sobre la existencia y las actividades de este centro militar de inteligencia? ¿Qué le ha comentado a usted el general Sandoval? ¿Reconoció que la SEDENA intervino el teléfono del activista Raimundo Ramos con Pegasus? ¿Y usted cómo explica que aquí, en octubre pasado, vino en este espacio el secretario Sandoval a dar un informe en el que decía que la SEDENA no había contratado un sistema como Pegasus desde el año 2003? Hoy vamos a informar sobre esto. Vamos a entregar toda la información. No hay nada ilegal. Se hace trabajo de inteligencia. Y ese trabajo lo hace el Centro de Inteligencia del Gobierno, que tiene facultades legales. Aquí yo estoy hablando del Centro Militar de Inteligencia. No, hay información que se comparte desde el Centro Nacional de Inteligencia. En el caso que usted refiere, es de que esa persona, ese ciudadano de derechos humanos de Nuevo Laredo, estaba hablando a un teléfono, ¿sí?, de un presunto narcotraficante. Y por eso, como ese presunto narcotraficante estaba siendo investigado, se obtuvo esa grabación. Esa es la información que a mí me han entregado. Independientemente de esto, presidente, no, creo no, que hay... No, independientemente, es así como te estoy planteando. Creo que vale la pena insistir mucho en que son dos cosas distintas. Uno es el Centro Nacional de Inteligencia, sí, es un organismo civil. Te entiendo perfectamente. Dirigido por un militar retirado. Sí. Y el Centro Militar de Inteligencia es un organismo interno de la SEDENA, del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Y la información que tenemos, que le hemos entregado una copia, es que el Centro Militar de Inteligencia opera el sistema Pegasus independientemente del Centro Nacional de Inteligencia. Son dos organismos distintos. Pero sí, pero tenemos entonces informaciones distintas. O sea, yo tengo otro dato. Entonces, usted dice que el Centro Militar de Inteligencia no opera Pegasus. No opera Pegasus. De acuerdo. Y además, lo de Pegasus es una marca, y hay sistemas equivalentes a Pegasus en todas partes y en México. No necesariamente Pegasus, pero son sistemas que llevan a cabo las mismas funciones del sistema de escucha de Pegasus. Parecería un detalle, pero la tecnología sí importa, porque tanto usted como el general Sandoval han afirmado en este espacio en varias ocasiones que ya no se utiliza Pegasus. No, no. Entonces, última pregunta, ¿cómo explica que hace 5 meses, en octubre, usted dio la instrucción a la SEDENA de transparentar el contrato que la SEDENA firmó en 2019 con una empresa que en ese momento contaba con la representación para vender la tecnología de NSO Group, que vende Pegasus, y que usted giró esta instrucción y que la SEDENA a más de 5 meses no ha cumplido con esta instrucción? Ah, lo vemos. Y si es... ¿Nos puede dar una fecha, sí, un plazo? Sí. ¿Cuándo? Lo vamos a analizar, porque es un asunto de seguridad. Y yo no les voy a dar a ustedes información delicada que tiene que ver con inteligencia, porque yo no sé ustedes de dónde están sacando la información, quién se las está entregando. Viene tengo que tener cuidado. Viene de la filtración de datos de Guacamaya. Ah, fíjese, ya nos vamos entendiendo. Según ¿quién hasta es momento, Guacamaya? Hasta el momento no se ha desmentido ninguna de las historias que se han publicado. Dígame, ¿quién es Guacamaya? ¿Quién hace ese espionaje? ¿Por qué no hacen una investigación ustedes sobre eso? Porque yo sospecho que son agencias internacionales vinculadas con el grupo conservador que encabeza Claudio X González. ¿Por qué no hacen primero la investigación? Digo, no es obligatorio, pero sería más profesional, más ético, de quién es Guacamaya. Y a partir de ahí, pues nosotros se podemos decir, y hoy mismo vamos a informar sobre cómo se hace la investigación y la inteligencia para enfrentar a las bandas del crimen organizado.